Bien amigos, hola, un saludo para todos, aquí nuevamente en nuestro canal de YouTube. Vamos en esta ocasión a hacer un video muy sencillo, tomamos un fragmento de lo que fue nuestra sesión de análisis en vivo que hacemos con nuestros estudiantes que están en los entrenamientos presenciales o en nuestra membresía digital. Siempre tenemos con ellos sesiones martes y jueves a las 9 de la mañana que están incluidas de por vida dentro de sus entrenamientos, y bueno, tomamos un fragmento porque les expliqué cómo podemos entender, digamos, ¿sí? Lo más importante para mí es que ustedes entiendan, no que hagan las cosas mecánicamente. Entonces, ¿cómo podrían ellos entender que un precio no va a continuar en una dirección y que es muy probable que cambie de dirección por más de que esté mostrando que va para el otro lado? ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí es un fragmento, tomamos aquí el libro AUD. Aparentemente iba a continuar en una dirección bajista y lo más probable es que por la toma de liquidez que tiene en un punto bajo más el patrón, todas las confirmaciones que tenemos, pues muy probablemente el precio pueda seguir subiendo, ¿listo? Entonces, ténganlo ahí en cuenta, analícenlo. Les voy a seguir colocando aquí en nuestro canal de YouTube fragmentos de las explicaciones que yo doy en esas clases para que ustedes puedan entender, ver y digamos que experimentar cómo es que trabajamos en esas clases. ¿Listo? Entonces, ahí me dejan sus comentarios. Si van entendiendo, en este caso vemos un tema de liquidez que al entenderlo nos cambia la perspectiva que traemos del mercado. Yo tengo aquí varios temas que me han pedido y entre ellos pues estaba la liquidez. Entonces, esto es simplemente un fragmento pequeño. Obviamente seguiremos haciendo más videos sobre liquidez. Sé que es un tema muy amplio. También vamos a estar hablando de volumen, de RSI, de estructuras, de rangos. De rango fijo también tengo un video súper interesante de esta misma sesión. Voy a sacar otro fragmento y se los voy a estar subiendo. ¿Listo? Entonces aquí los dejo con el video. Espero les guste. Bueno, observemos este libro de... Yo estaba esperando aquí en el marco de tiempo de 4 horas que el precio viniera hasta aquí y de ahí comenzara a caer. Ahora ya esto es no viable porque efectivamente en el marco de tiempo diario, quitar este, ya se alcanza a ver como claramente el precio. Miren lo que pasa aquí. Se ve como claramente el precio sigue siendo alcista, ¿no? Sigue siendo alcista y mírenme esta maravilla. Tomó liquidez por debajo de esta zona. Entonces, al principio, obviamente nosotros teníamos esto de abajo arriba. Pero se viene la zona 6178, arranca, no puede continuar, no es capaz aquí de subir y sobrepasar esto. Y al no ser capaz de sobrepasar esto, entonces, con tranquilidad, vemos que necesita liquidez. Miren que aquí el precio no pudo, vino, tomó liquidez y ahora sí pudo. Entonces, ahora toma liquidez, lo más probable es que este precio continúe hacia la zona de menos 27. O sea, aquí un precio de 86.200, más o menos. ¿Listo? Entonces, ahí. Perfecto, bueno, pongámosle 86 cerrado, o bueno, luego no digan. Perfecto. Entonces, eso es lo más probable que suceda. Toma liquidez y tal. Ahora, recuerden que yo les había explicado que si el precio, digamos que nosotros estamos vendiendo, eso se llama el 1-2-3 fibo y lo pueden encontrar en el Digital Lobby. Vino al 6178, tenía posibilidades de caer efectivamente, pero si yo trazo un fibo de aquí a aquí, recuerden que también es un movimiento, ya llegó a la zona 6178, ya es una irresponsabilidad vender. ¿Listo? Entonces, ahora, lo que estamos viendo es que el precio continúa con su movimiento alcista. Continúa con su movimiento alcista, muy probablemente llegue hasta aquí. Toma liquidez en esa zona, esta es la zona 6178. Yo puedo observar aquí un patrón M bastante, bastante claro. Lo que es un bearish M. Va arriba, abajo, toma liquidez y lo más probable es que el precio explote hacia la zona superior. Entonces, si observamos esto más o menos así, déjenme les muestro, voy a ver imágenes.
Es que están los patrones, los patrones. Aquí está. Big Bully Shem. Big Bully Shem. Pues se viene. Tan, tan. Toma liquidez y arranca hacia la zona superior. Entonces, al ver ese movimiento, pues con muchísima tranquilidad podemos nosotros revisar lo que podría suceder. Toma liquidez, miren lo bonito, toma liquidez. Aquí abajo, ¿cómo lo podemos corroborar? Vemos el low de esta vela. El low se ve acá. Tenemos un low de 1.8262 y el low de esta 1.8255. Perfecto. Toma liquidez. Vamos a un marco de tiempo más pequeño. Mírenlo cómo arranca con muchísima fuerza. Aumento de volumen precipitadísimo. Aquí, bueno. Ah, es que a las 6 de la mañana hubiera dado una buena entrada. Sí, claro. Pero yo estaba durmiendo. Entonces, pues ni modo. Recuerden que ante esta vela muy potente, bueno, no potente en términos de volumen, sino que hace un cierre por encima del total de esta, mírenlo cómo sube delicioso. Ahora no se preocupen, no se preocupen, el mundo no se va a acabar. Podemos ir a un marco de tiempo de 4 horas. Podemos observar el rebote precioso, espectacular. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a ver es un retroceso y un impulso hacia arriba. Miren, aquí hay una línea de contratendencia muy bonita. Lo más probable es que el precio llegue hasta aquí, luego retroceda y arranque. Entonces, con tranquilidad vamos a esperar a que el precio, como ya va a ser un alto más alto que este, obviamente a esta vela le faltan 3 horas y media para cerrar. Vamos a esperar a que él venga hasta acá nuevamente y vamos a buscar el movimiento A, B, C. ¿Listo? Sencillito. Eso es lo que vamos a buscar. Está en una zona muy bonita. Voy a marco el tiempo diario y observo cómo el precio en este order block, miren lo bonito del order block, qué bonito, ¿no? ¡Pum! Y adiós, no lo dejan pasar de ahí. ¿Listo? Lo más probable es que el precio haga esto. Entonces vamos a esperar el retroceso, ya que no pudimos entrar acá abajo. ¿Sí? Entonces vamos a esperar el retroceso y tomamos una entrada en compra sin ningún problema. Los volúmenes son muy fuertes en la subida, aumentan en el movimiento, en el momento donde rompen. Esta vela ojalá cierre así. Y en el retroceso tomamos una entrada en compra. Muy, muy Ve, sencillo. Andrés, digo, ¿qué más? Ve, pero en Hola. una hora se le puede entrar, ¿sí o qué? O sea, le ¿Cómo? puede entrar todavía en una hora. Por acá arriba, pues si se de poder se puede. Sea, me refiero a que haga, o sea, ahí ya no habría hecho un alto más alto que esta vela verde anterior y faltaría que cierre por encima para vela roja y Sí, entrada, ¿no? sí. Ah, ok, Es no, esperar a pero... que cierre esta por encima Nada, sin importar lo que pase en H4, cierra vela de esta. Sin roja, le puede importar, entrar. exacto. Ah, listo, dale, todo bien. Obvio.